Hola traders, hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo y ¿es realmente el trading un ingreso pasivo? El tema de hoy es muy interesante ya que todos hemos escuchado de la libertad financiera de Robert Kiyosaki, de los ingresos pasivos, y vamos a poner un poco de luz dentro de nuestra perspectiva de si realmente el trading es un ingreso pasivo o no. En primer lugar, tenemos que hablar un poquito de Robert Kiyosaki, el creador del juego Cash Flow, de muchísimos libros, una saga de libros brutales sobre la libertad financiera. El primero de ellos, Padre Rico, Padre Pobre, y el segundo, quizás, que me gustó casi más que el primero, que es el cuadrante del flujo de efectivo. ¿Vale? En este él define un cuadrante donde dice que a la izquierda están situados los empleados y los autoempleados, que curran mogollón para un montón de horas, en cierta forma, y obtienen unos ingresos más reducidos, que son los que sufren el régimen fiscal más fuerte. Y luego a la derecha tenemos lo que son los emprendedores, empresarios y los inversores, que pueden deducirse más gastos a nivel fiscal y trabajan de una forma, por decirlo de alguna manera, más inteligente y que es una vía más rápida a la riqueza. Y en el lado derecho del cuadrante es donde se encuentran los ingresos pasivos. Y ahora, suscríbete. Un ingreso pasivo viene definido por Kiyosaki por una máquina que te da dinero sin necesidad de tú estar trabajando activamente. Trabajas en torno a la máquina, pero no trabajas dentro de la máquina. Más adelante, otro norteamericano llamado MJ DeMarco, te lo pongo aquí, y te pongo su libro Millionaire Fastlane, que por cierto ya está traducido al castellano, puntualiza un poquito los conceptos de Kiyosaki y dice, mira, los ingresos pasivos al 100% no existen como tales. Compras un inmueble, tienes pues de vez en cuando que mirar que los inquilinos no te lo han roto, que no te fallan, que te están pagando la renta, que tienes que arreglar de vez en cuando una tubería, que tienes que poner un portero automático en el caso de inmuebles, o en el caso del trading, pues los robots igual, pues tienes que mirar que el robot está funcionando, ahora lo vamos a puntualizar. Entonces, él define 6 tipos de mejores ingresos pasivos, mejores rutas, y una de ellas es el apalancarse en la tecnología. ¿Vale? Y vamos a hablar de esto. Entonces, en esos términos de MJ DeMarco, dentro de lo que es el trading, podríamos decir que el trading manual es más bien, y me vais a perdonar, es más bien un autoempleo, puesto que implica que meta una serie de horas, por mucho que te digan que existen las estrategias set and forget o que solo operes una hora al día o tal y pascual, la realidad es un poco diferente y es que sí implica una serie de horas de estar delante de la pantalla. Mientras que el trading automático implica una serie de horas probablemente mayores de desarrollo, pero luego al tener tu sistema automatizado implica menos tiempo. Por tanto, podríamos decir que en términos de implicación horaria, una vez desarrollados los sistemas, hay que puntualizar esto, el trading automático se acerca más al concepto de ingreso pasivo que el trading manual. Además, el trading automático se apalanca, si busquéis el libro de DeMarco, sobre la tecnología. Es decir, nos permite al algoritmizar, por ejemplo, con un builder, donde no necesito saber programar, es un doble apalancamiento el usar un builder, porque lo único que necesito es lógica, saber unir bloques de construcción de robots, y esto me permite un doble apalancamiento. No necesito ser programador, me apalanco en la tecnología, me apalanco en la plataforma, me puedo incluso apalancar en sistemas manuales de terceros, ¿vale? Que esto lo explicaríamos en un curso avanzado nuestro de nivel 3, que es solo por invitación esta formación, pero bueno, no quiero entrar en eso ahora, y tendría un doble apalancamiento al usar un builder y al usar sistemas manuales de terceros y automatizarlos. Comenta. Bueno, ya lo tengo que puntualizar también, porque la realidad, te tengo que decir que una vez que tienes robots, la realidad es que, por un lado, los robots pueden dejar de funcionar o dejan de funcionar, esto es un hecho, te pueden funcionar un año de maravilla y al año empezar a funcionar mal, entonces no es 100% un ingreso pasivo el trading automático si los robots dejan de funcionar. Esto es la realidad. Yo sé que mucha gente te está diciendo que hagas inmuebles o que hagas trading manual, que esta estrategia funciona siempre y lleva funcionando 50 años de la misma manera, pero la realidad es que las estrategias y los sistemas se mueren. El mercado cambia en exceso y dejan de funcionar. No hay estrategia, ni sistema manual, ni automático que funcione eternamente. La siguiente cosa que te voy a decir es que crear un sistema automático lleva tiempo. Por lo tanto, puede considerarse un ingreso pasivo una vez ha sido creado y una vez ha sido validado, porque no solo el tiempo de creación, sino el tiempo de optimización,
que tenemos que considerar y el tiempo de validación en demo, el tiempo de ver cuánto dura en la demo, y todo esto lleva un tiempo de maduración hasta que lo podemos considerar 100% un ingreso pasivo, ¿vale? Y también la creación de los portafolios, ¿vale? Y te tengo que decir que siempre vas a tener que estar supervisando los sistemas. No hay semana, mínimo una vez cada sábado. No hay semana, yo diría que dos veces a la semana, miércoles y sábado, vas a tener que mirar tu cuenta, ver cómo van esos sistemas, con lo cual no podemos decir que el trading automático es 100% un ingreso pasivo. Suscríbete y activa la campanita. Todas las notificaciones. Te quiero puntualizar esto porque mucha gente se acerca al trading automático como la panacea. Ah, pues esto sí, joder, los robots son la leche. Sí, en principio sí, pero estas cinco cosas que te he mencionado le quitan un poco de calidad respecto a ser un ingreso pasivo al 100%. Lo que sí vas a lograr con el trading automático es que sea más pasivo que el trading manual. Esto lo digo taxativamente. Una vez que has logrado superar esa curva de aprendizaje, que no es fácil, el conocimiento tecnológico, el conocimiento de desarrollo de sistemas, sí es muchísimo más pasivo el ingreso que en el trading manual, ya que no tienes una dependencia de mirar los charts, no tienes una dependencia de estar delante de la pantalla, por mucho que te diga que luego se acelera, la realidad es que vas a estar bastante tiempo mirando los charts el resto de tu vida. Sin embargo, el trading automático te desengancha de la pantalla, y esto es muy, muy importante. Y te voy a decir ahora varias formas como puedes diversificar, que es lo que le digo a mis alumnos siempre, para que se convierta todavía más en un ingreso pasivo. Y es que no te fijes solo en gestionar tu dinero, ¿vale? Sino que lo utilices de diferentes maneras. Si tú desarrollas sistemas y desarrollas optimización avanzada y logras validar estos sistemas de forma fehaciente, lo que puedes hacer es venderlos. Existe una comunidad enorme en MQL, ¿vale? Te la voy a poner aquí. Tú puedes vender los robots ya sea a través de la plataforma MetaTrader o puedes vender los robots a través de tu propia web o a través de webs de terceros. Mientras sigues operando tu propio capital, y muy importante, no dejes nunca de lado el social trading. Intenta manejar capital de terceros. Si haces estas tres cosas, el mismo robot se va a convertir aún más en un ingreso pasivo, puesto que lo puedes vender, lo puedes alquilar y puedes gestionar tu capital y además el patrimonio de terceros, con la misma lógica. Entonces, fíjate, si te apalancas sobre tu mismo conocimiento, puedes venderlo de diferentes maneras, no está reñido que tú lleves capital de terceros en social trading, hay varias plataformas, de esto podemos hablar en otros vídeos, ¿vale? Puedes gestionar tu propio capital y a la vez puedes vender el robot, puedes alquilarlo. Y no tienes que dar para nada la lógica del robot. Puedes alquilar el robot sin tener en absoluto que explicar los intríngulis del robot. Basta con que digas es un sistema tendencial que funciona sobre todo el australiano yen y el canadiense yen. Me estoy acordando de un sistema ruso ahora mismo que funciona sobre todo en australiano yen, que hemos mejorado en mucho con ciertos alumnos. No, my friend, is the moment to become subscribed. Vale, australiano yen y canadiense yen, y tú lo puedes modificar. En el momento que lo has modificado, podemos decir que es casi como la música, que lo modificas tanto que ya no se parece nada al sistema original. Entonces, es tu propiedad intelectual, no tienes por qué realmente compartirla. Y te puedes apalancar sobre esta propiedad intelectual de forma brutal, ¿vale? Así que sí podemos tener ingresos pasivos a través del trading automático, abre tu mente, no te cierres solo a manejar tu propio capital, que probablemente serán cuentas pequeñas, hasta 50.000, 25.000, las cuentas son relativamente pequeñas, esta es la realidad, ¿vale? Porque en España, para vivir del trading, estamos hablando de ingresar en bruto por lo menos 2.000, 1.500 euros, que sería incluso poco, depende de la familia que tengas, los gastos mensuales corrientes que tengas, ¿vale? Pero en Latinoamérica es otro cantar, ya lo sabemos, y depende del país de Latinoamérica en el que estés, pero independientemente de esto, que te abras al social trading, que te abras a vender robots, que te abras a alquilar robots, que te abras a dar servicios que no te impliquen mucho tiempo, ¿vale? Servicio de optimización, servicio de mejora, y una vez que abres todo este abanico, se te expande la posibilidad de ingresos pasivos, ¿vale? Aunque dar un servicio, obviamente, no es un ingreso pasivo, pero vender el mismo robot a 50 personas diferentes sí se acerca muchísimo más a lo que es un ingreso pasivo, ¿vale? Bueno, espero que te haya servido estas reflexiones, que hayamos dado un poquito de realidad a este sector,
que hablemos un poquito con mayor honestidad de lo que es la libertad financiera y los ingresos pasivos y no soltar palabras bla 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 como gallos, como papagayos, replicar lo que ha dicho Robert Kiyosaki en un libro, sino matizarlo mucho más, no decir que no existe, claro que existe, pero decir que tiene su intríngulis, tiene sus más y sus menos, tienes que conocer todas las posibilidades y que te enfoques en apalancarte de diferentes maneras sobre el mismo activo, en este caso un robot o varios robots. ¿Vale? ¿Qué yo? ¿Ingreso pasivo? ¿Tumbado a la playa con un daiquiri tomando el sol? Dale like y comenta y suscríbete. Y ya una vez suscrito, lo siguiente es más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo.